Buenas. Hola. ¿Cómo andás? Hola, bien. Había chi. Dale. Considero que es algo que viene de mi padre, que falleció cuando yo era muy chiquito. Él era profesor de guitarra y cantante, y considero que nace de ahí. Igual es algo que no tiene una explicación concreta. O sea, sé que cada vez que canto, toco la guitarra, dejo todo lo que tengo en ese momento. O sea, trato de meterme dentro de lo que canto. ¿Llegaste a conocerlo y a cantar algo con él? ¿O tenés alguna imagen de él cantando? ¿Sabés que no? No, es algo increíble. Los dos somos zurdos para tocar. Mira. Pero no llegué. Tengo alguna imagen de él, o sea, falleció cuando yo era muy chiquito, 3 años. O sea, tengo alguna imagen de él, pero tocando no. Y cantando tampoco. Sé tener alguna grabación antigua de él tocando algunas canciones de él, algunos estudios,
algunas canciones porque le gustaba la música clásica y mucho Atahualpa Yupanqui. Y tenía ese estilo, esa forma de tocar, con tipo Abel Fleury, mucho, muchísimo. Y yo aprendí con eso, me quedó algo que vino conmigo en los genes. Y bueno, nació, en algún momento me tuve la inquietud de tocar la guitarra y ¿desde no paré más? También. Sí. Porque en realidad todo empezó a través de la guitarra, el canto vino mucho después. ¿Era la guitarra de tu viejo? Era la guitarra de mi viejo y con esa guitarra estudié. Y al principio mi forma de expresarme era a través de la guitarra, solo con la guitarra. El canto vino mucho después, porque llegó un momento que me di cuenta que la guitarra no me alcanzaba para expresarme. Me resultaba... Necesitaba la palabra. Fue el canto y con los años fue la composición, ¿no? Tratar de poner en una letra
lo que uno le pasa, lo que uno tiene ganas de decir. ¿Y viste esa guitarra? ¿Te empezó a llamar la atención el hecho de necesitar otra herramienta para expresarte? ¿Y empezaste de autodidacta, sí, copiando canciones, escuchando, elegiendo? Orejeando. Escuchando las canciones que vos tenías en ese CD de tu viejo, sí, grabaciones. Sí, totalmente. Fue orejeando, destruyendo equipos de música, copiando todo el tiempo, y de esa manera aprendí. No, tengo una técnica medio extraña, medio propia, ¿no? Porque no es que fui a alguien para que me corrija. Si bien en el ambiente folclórico piensan que soy un tipo que estudié, el que estudió se da cuenta que soy autodidacta, o sea que soy chanta. Pero bueno, se ha hecho un mix entre lo que yo canto y entre lo que yo toco la guitarra, y bueno, es mi estilo y es mi forma de tocar. Ya hace años que la gente me conoce a través de eso. Pero nunca, y después de grande, obviamente, no me acerqué a gente que me pudo dar una noción de música, una noción de técnica, para enterarme más o menos de cómo se podía leer música. Pero bueno, el conocimiento primario de la guitarra, conocimiento de tonos, conocimiento de escalas, lo hice todo a pulmón solo. Canciones, hasta el Carlos Cabral que sos ahora, conocido, sí, cantor,
autor de obras, grabaste discos. Sí. ¿Cómo empezaste a vincularte con la gente que te vinculas ahora? ¿Cómo empezó ese camino profesional? Mirá, empezó de rebote y de casualidad. O sea, si bien el folclore, la música de Falú, de Atahualpa, fue siempre algo que me marcó y yo traté siempre de nutrirme de ahí para hacer lo que, para hacer esas cosas que se me escuchan tocar o que se me escuchan cantar, yo nací de eso, me nutrí. Mi comienzo como para vincularme con el público fue a través del rock. Allá por el año 94, 93, empecé a investigar, me interesó el hard rock de los 80, el metal clásico, y Weineck, Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, todo ese tipo de música. Uh-huh. Me llegó muchísimo y bueno, traté de escuchar, de empaparme mucho de eso. Nunca perdí la raíz. Y probando, intentando hacer proyectos propios, caí en una banda de que hasta hoy sigo vinculado y seguimos tocando. De amigos. De amigos, sí. Y se grabó, era una banda under y se grabó un disco en esa época, año 95-96. Uh-huh. Grabamos un disco llamado Bajo Sentencia, que fue increíble para mí, me marcó para siempre, me marcó en el estilo. Yo antes de eso cantaba de una manera, después de mi paso por el rock y de mi paso por esta banda, ya nada fue igual. Me marcó en el estilo, en la forma de cantar folclore, de arreglar, de fusionar, de hacer arreglos, de mezclar el 6x8 y el 3x4 con el 4, con la música rockera, así que con el rock. Y allá por el 98, 99, yo cantaba folclore para los amigos, guitarreadas en fogones. Y llegó un momento que un día un baterista y un bajista y una chica que tocaba el teclado me proponen armar un proyecto para presentarnos en un pre-cosquín. ¿Y cómo te cayó esa propuesta vos? Y al principio no me interesaba, yo estaba muy metido en la parte rock, estaba en el ambiente, totalmente empapado, trataba de hacer proyectos y vincularme con ese tipo de onda. Y bueno, viene esta propuesta y como siempre el folclore fue algo que tengo de raíz y que prevalece por sobre todas las cosas, lo intentamos y fue increíble porque nos presentamos en una subsede de Precosquín. ¿Qué ganamos? ¿Qué año estamos hablando? 98. 98. Ganamos la subsede, fuimos a competir a Cosquín, llegando a la final. Al año siguiente volvimos a presentarnos, llegando a la final. Después subimos al escenario mayor en el año 2000. Y se fue abriendo todo un camino de posibilidades y oportunidades que no se daba con lo otro. Claro. Y se fue dando, y en el año 2000 yo todavía estaba tratando de acostumbrarme a un escenario como el de Cosquín, y me llama don Ariel Ramírez para ser la voz de la Misa Criolla durante 5 años. Todo de la mano de Julio Marvis, o sea, que fue mi especie de padrino, ¿no? Para contactarme con don Ariel. Estamos en la calle de la selva.
Estaba de gira con una obra, Los Miserables, y estaba de gira y no podía afrontar todas las fechas que Don Ariel tenía fijadas, y en 15 días tuve que aprenderme casi la obra completa del maestro. ¿La conocías la obra? Sí, estaba... totalmente, o sea... Es complicada, compleja es, para cantar. Es complejo, también. Sí. Tenía que aprenderme casi todo el repertorio de canciones conocidas de Don Ariel, más la misa criolla. Y en 15 días prepararlo. Aparte de lo que significa. Oh, ¿no? Y llegar, bueno. Claro, y sobre todo viajar, viajar. Viajar porque en 15 días tuve que sacar el pasaporte y nos fuimos para Alemania. Hacer una gira por Alemania, cantando para políticos, para gente de la cultura, interactuando con los coros de cada lugar. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué respuesta tuviste del público? ¿Cómo ves el público extranjero, ¿no?, presentando una obra de para mí estilo, ¿no? Para mí fue traumático al principio, ¿cuál? Por la carga, la responsabilidad. Porque aparte eras casi... ¿aficionado? No, también, ¿cuántos años tenías? Sí, tendría 28, 29. Claro. Fue traumático en el sentido por la responsabilidad, por todo lo que representaba para mí eso. Pero la gente, el público europeo es muy respetuoso, muy informado, muy por más que sea de una cultura absolutamente opuesta, ellos informan, ellos buscan información, escuchan, tratan de tener una información y de practicar, porque el problema idiomático con el tema del 6x8 del folclore es muy complicado. La dureza del idioma, la dureza de... es complicado tratar de cantar una obra como la misa criolla, que tiene carnavalito, chacarera, chacarera trunca, guayno, claro. Entonces, y sin embargo lo hacen de una manera tan profesional y tan tan aplicada, que la verdad que esa dificultad idiomática queda totalmente de costado.
prevalece lo profesional, lo aplicado a esto, y bueno, fue un disfrute. No quiere, o sea, eso no quita de que para mí fue traumático la primera gira. Ya después, en el año 2003, fue una gira mucho más extensa, porque arrancamos por Viena, en Austria, por Finlandia, por Eslovenia, por Suecia, te había dicho Austria. Fue una gira bastante extensa cantando la misa criolla en diferentes lugares, con toda esa diferencia de públicos, y fue algo inolvidable para mí. Pues ya fui distinto. En esa segunda oportunidad ya tenía un camino recorrido, ya había grabado en varios discos, ya estaba en contacto con el público. O sea, estabas con más confianza. Habías dado tu paso en varios festivales. Que al mismo tiempo que estaba con Don Ariel, yo proyectaba mi carrera solista. Y al principio armé un disco que era simplemente interpretar canciones de otros, y justo cayó la época de allá por el 2000, 2001, uh-huh. Y que fue un momento bastante particular para el país. Sí. Y siempre fui rebelde por naturaleza. Me nace comprometerme con lo que veo, con lo que me rodea, con la parte política, con la parte social. Más allá de que no represento ni estoy vinculado a ningún partido, ni me interesa, pero sí tengo mi forma de pensar. Y allá por el año 2002 proyecté un disco y empezaron a salir letras con todo lo que pasaba allá por el año 2001.
y empezaron a salir canciones comprometidas. Reflejar tu visión. Sí, mi visión, algunas canciones que hablaban del amor, otras canciones que hablaban de lo social, y ahí empezó a nacer también la parte de compromiso con las partes de los hombres originarios. Me interesa muchísimo ese tema y me destaco porque en cada disco donde hago hay siempre una canción dedicada a esto. Y ya a partir de ahí no paré de componer y armé un disco con varias interpretaciones, varias obras mías, y justo cuando estuve a punto de presentarlo recibo el llamado de un grupo folclórico muy tradicional conocido, Los Carabajal, y quedó un disco trunco, quedó a un costado, quedó ahí olvidado durante 5 años, y esa sí que fue la experiencia más increíble que viví, porque no paraba de cantar en todos lados. Viajaba por todo el país. Ah, pues es la voz principal. La voz principal y tuve que no solamente aprenderme el repertorio, sino tratar de empaparme de la raíz. Y porque... eso también fue como un viaje de 5 años más o menos, sí, ¿no? Sí. Claro, fue todo muy intenso. Muy intenso y corriendo todo el tiempo, aprendiendo sobre la marcha, y sobre todo lo más difícil fue aprenderme el modismo y la esencia de lo que es la música santiagueña. Porque no es que es un grupo santiagueño que pueden agarrar una primera voz porteño, del sur, no, o de Córdoba, y vos con tu acento claro, cantar mezclado con santiagueños. No, tenés que pronunciar como ellos. Y tuve que acostumbrarme a eso y... Claro, aparte que ya vos tenés la cabeza también de abrirte a las fusiones, ¿no? Sí. Venías de fusionar el rock con el folclore. Tal cual. Y encasillarte de nuevo en un estilo habrá sido... No, fue increíble, sobre todo porque yo necesitaba raíz. Yo necesitaba raíz. Yo provenía de, al ser criado en Buenos Aires, provenía de haberme metido durante tantos años con el rock, tenía una mezcla rara que lo que menos salía era folclore tradicional. Y meterme en esto fue increíble porque fui a la raíz misma. Totalmente, ya nunca más nada fue igual tampoco, porque las chacareras no salen igual a partir de eso. La gente piensa que soy santiagueño en muchos lados. En muchos lados cuando llego o voy a tocar o vengo de una gira, me reciben como viene el cantor santiagueño a visita a este lugar. Nadie ya entiende de que yo nací en Bahía Blanca, en Punta Alta. Bahía Blanca, así que ya no soy de acá, no soy de allá, de ningún lado, soy de todos lados ya. Claro, te empapaste de ese estilo. Sí, sí. Y ahora estás haciendo, bueno, terminaste un disco que va a salir ahora en noviembre, ¿no? No. Terminé un disco que salió el año pasado, en noviembre. Llamado Simbiosis. Sí. Simbiosis porque es una mezcla donde más pongo énfasis en el rock y en el folclore. Claro. Hago una fusión sin deformar géneros. Sí, tenés algunos temas de Charlie, de Carabajal, de sí. Franco Barrio Nuevo. Tal cual, y muchos míos también. Y se hizo una linda mezcla y por eso ese nombre. Y bueno, saliendo este disco, yo hace muchos años tenía el sueño de tener un lugar propio donde todo el músico, toda la expresión folclórica, musical en general, pudiera tener un espacio donde mostrar. Tanto en la esa, exactamente. Más allá de que no es una típica peña común y corriente, es un restaurante, parrilla de venido en peña. Uh-huh. Donde hay una gastronomía, hay una apuesta desde lo visual y desde la parte de atención al público, por ahí distinto a una peña. Y sí tiene un escenario donde yo me encargo de hacer toda la parte artística y de convocar a todos los folcloristas a nivel nacional, a nivel local. O sea, acá pasan grupos como Cuti y Roberto Carabajal, como Los Indios de Ahora, que es un grupo que acaba de nacer, como muchos artistas locales, Omar Rondán, Chango Almirón, diferentes artistas que andan hace mucho tiempo, que tienen mucha trayectoria, y también artistas que también andan buscando un lugar, cómo mostrarse, dónde buscar un escenario, y están buscando su identidad, y bueno, es realmente me di el gusto de armar este lugar y estamos trabajando todos los fines de semana. Que está hace un año más o menos. Hace un año, sí.
Y es destinado también a músicos de fusión, también. Sí, también. También, igual todavía no ha llegado, si bien el tango también es una expresión que se da cita acá, también es una casa que está abierto a la parte melódica, a la parte del jazz. O sea, ya en algún momento podremos lograr hacer ciclos, diferentes géneros musicales donde ya se pueda abrir un panorama, ¿no? Donde todas las expresiones sean posibles, desde el rock hasta el folclore, pasando por el tango, por el jazz, por lo melódico, y también la parte humor, porque los jueves estamos empezando un ciclo de stand-up. Bueno. Y es loco porque en la zona no hay... Es raro. Es raro, en esta zona la no... La fusión de, sí, digamos, el folclore, el espectáculo con el stand-up. Sí, es raro. Es raro. Interesante. Es interesante y la gente lo está conociendo y bueno, vamos creciendo. Y bueno, mi carrera está, no digo que está postergada, pero por un tiempo me tomé el trabajo de... Más pausada para que este lugar tenga un rodar, un caminar, y cuando esto esté realmente andando como lo estamos logrando día a día, que trabajamos los fines de semana, voy a volver a andar por todos los lugares posibles como para seguir ya estoy proyectando un disco nuevo y necesitas tiempo para eso. ¿Y qué repertorio podés contar? ¿Qué estás pensando? También un poquito así, hay un poco de algunas canciones de rock como está en Simbiosis. Sí. Este va a ser un disco distinto. Va a ser un disco que se va a titular o rotular como íntimo y acústico. Uh-huh. Porque va a ser a guitarra y voz. Y voy a cantar clásicos. O sea, no es nada que no haya hecho nadie, pero simplemente es cantar canciones que tengo ganas de cantar hace mucho tiempo a mi estilo. Canciones que están en el corazón de la gente, de diferentes estilos, ¿no? Pueden encontrar canciones de María Elena Walsh, de Víctor Heredia, de Silvio Rodríguez, de canciones muy folclóricas también, de las antiguas, pero de venidas en mi estilo. Y estamos en eso. Y a la par estoy con mi banda, porque la banda de músicos, claro, que me acompaña, estamos también proyectando otro disco. O sea, mucho trabajo se viene. Thank you.
sientes el delirio como el corazón de un niño cuando el arco iris llega al sol. Si pudiera alguna noche entregarte mi canción, el suave relicario de tu corazón. Estabas tan bonita cuando dijiste adiós, el alma mía se me fue. Acariciarte el alma y no estabas vos. La tarde sobre el cielo tenida de color dejaba anaranjado el corazón. Sabes que te quiero, mi dulce canción. Te juro que a veces muero por tu amor. Pregúntalo a los astros, ¿dónde fue el ayer? Y en el agradecido y muchas gracias a vos, a Ricardo, a todo lo que es la producción de este programa y bueno, el abrazo, el saludo para ustedes, el cariño de siempre y bueno, el saludo para toda la gente, toda la audiencia que mira, que observa este programa. Bueno, gracias por la música. No, por favor, muchas gracias. Hasta siempre. Ojalá por lo menos que me lleve.
que no pueda. Tocarte ni en casa.